una persona que venía cometiendo delitos de agresiones sexuales en contra de mujeres, adolescentes y menores de edad en el casco urbano de este municipio, y que afortunadamente por las labores interinstitucionales de la administración municipal, la cooperación de la alcaldía municipal, la cooperación de la Policía Nacional y nuestro CTI, dejó como resultado la captura y judicialización de esta persona el día de hoy. Se trata del señor Alcibiades Paz Pajoy. Esta persona fue capturada el día de ayer, presentada ante un juez con función de control de garantías. Se le imputaron cargos por el delito de acceso carnal violento, por el delito de secuestro y por el delito de hurto agravado. Adicionalmente, dentro de las labores investigativas que tiene la Fiscalía, se logró recoger elementos materiales probatorios y evidencia física que logran evidenciar que esta persona, al parecer, habría participado en 10 hechos delictivos de agresiones sexuales en contra de mujeres. Dentro de ese grupo, 3 menores de edad de 11, 15 y 17 años de edad, quienes fueron violentadas y accedidas carnalmente cuando tomaban un servicio de transporte en el municipio de Santander de Quilichao. Esta persona las conducía a un paraje solitario ubicado en la vía que conduce de Santander al municipio de Villarrica y las accedía en repetidas oportunidades. Incluso a una de ellas le generó lesiones en uno de sus brazos con arma blanca. Por estos hechos se presentó la imputación, esta persona no se allanó a los cargos y fue cobijado con una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Un juez con función de control de garantías de este municipio le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en la cárcel San Isidro de Popayán. Ese es el resultado judicial que queremos darle a la comunidad, contarle al municipio de Santander de Quilichao que la Fiscalía sigue trabajando en la calle y en los territorios para judicializar a quienes estén cometiendo delitos contra nuestros niños, niñas y adolescentes, estén agrediendo sexualmente a los ciudadanos, y por esa razón estamos el día de hoy para garantizar esa seguridad a los ciudadanos e informarles que esta persona que estaba afectando a nuestra niñez y a nuestras mujeres en este municipio ya ha sido judicializada, ya ha sido presentada ante un juez con función de control de garantías, se le imputaron cargos. E invitamos a la comunidad, a quienes tengan conocimiento o información de este tipo de conductas punibles, de que se acerquen a la Fiscalía para robustecer aún más las investigaciones que se siguen adelantando por estos hechos.